deporte. Seguimos la huella a los deportistas antioqueños, como esta semana con Edwin Gómez, quien finalmente lo logró. Un triunfo espectacular en casa en las artes marciales mixtas. Aquí está el resumen de lo que ha sido la pelea del combate. Él es Edwin Gómez, antioqueño de la casa, el que está de color amarillo en el cabello, chocando ante Luis Katoff, el norteamericano. Toda la iniciativa para el deportista de Estados Unidos, que intentó la sumisión, que intentó la llave, comenzando apenas el round, primer minuto, y ya tenía sometido a Edwin, que supo salirse de ese problema y empezó a boxear. Él es fuerte en el boxeo y también en la patada. Y empezó a limitar las opciones del norteamericano, lo tira a la lona y de ahí ya todo fue para el antioqueño, que lo intentó noquear, intentó aplicarle una llave, buscar la sumisión y finalmente lo deja por la vía rápida, faltando un minuto para terminar el primer round y se levanta para celebrar con los brazos abiertos. Atención con este deportista en artes marciales mixtas, porque en los 70 kilogramos podría tener una carrera muy brillante. Y la celebración con todo el equipo. Talento antioqueño en artes marciales mixtas. Triunfo muy importante en su carrera. Familia, estamos haciendo historia. Venimos desde menos cero, creciendo poco a poco. Gloria a Dios. Un aplauso para Dios. Muchas gracias a todos los asistentes esta noche, a mi maestro, a mi equipo.